Momentos con Dios. Reflexiones para cualquier época, año, día, hora, totalmente atemporales, porque hay momentos en la vida para buscar a nuestro Creador y recuperar la esperanza. Bienvenido a Momentos con Dios. Libertad para tu vida. Hola, muy buenos días. Te saluda tu amiga Cata y juntos compartiremos Momentos con Dios. El tema de hoy se titula No más soledad. Romanos 8, 38 y 39 nos dicen: Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si estás luchando con la soledad, no luches más, porque no estás solo. Jesús está siempre contigo. A Satanás le encanta ver que el pueblo de Dios se siente débil, deprimido y solo. Y sabe que este es el momento en que eres más vulnerable a sus ataques. Es fácil dejar que las injusticias de este mundo te depriman. Pero detente un momento para ver las cosas a través de los ojos de Dios. No importa cuán sombrío o cuán desalentador parezca el mundo a tu alrededor. Hay belleza para contemplar y bendiciones por las que alabar a Dios. Hay infinitas razones para regocijarse y abrazar la vida. No te revuelques en el desánimo y permitas que Satanás se regocije, aunque sea por un momento. Acércate a Jesús, que tiene sus manos extendidas, listo para envolverte con sus brazos, para que puedas sentir su maravilloso amor. Simplemente no hay mejor lugar para estar que ese. Nunca estás solo, porque Jesús está contigo cada hora, cada minuto y cada segundo del día. Cierra los ojos y siente su presencia, y toda sensación de soledad se desvanecerá. Hasta aquí nuestro momento con Dios. Mañana nos encontraremos de nuevo. Que Dios te bendiga. Momentos con Dios. Puedes seleccionar tu tema con una sola palabra, en cualquier momento de tu vida, o compartir este audio con aquellas personas que más aprecias. Momentos con Dios. Es libertad para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Hasta la próxima.